ya tenemos algo nuevo en el canal, así que bienvenidos a este, su canal. Amigos, el día de hoy vamos a mostrarles un video. Les voy a mostrar un video que muchos me lo están pidiendo. Este video no es nada más y nada menos que dándole servicio a las barras de la motocicleta Blackwing 150 de Islo. Así que amigos, este mismo procedimiento lo realizamos en la mayoría de las motocicletas. Obviamente les voy explicando poco a poco cómo es esta parte de este proceso para que tú lo hagas correctamente. Así que esta ocasión tengo al mecánico que está aquí en Refaccionaria Hishi Biker. Cuando ustedes vengan a Chiapas, mándenos un mensaje, amigos, y los atendemos aquí en la refaccionaria. Contamos con taller, con todo lo que ustedes quieran. Así que sin más que decirles, comenzamos con este video. ¡Vamos! Tenemos que empezar a desarmar la llanta de la motocicleta, así como lo ven en la imagen. Pues nosotros se nos facilita un poco porque tenemos esta rampa. Los que tengan taller, compren esta rampa, es excepcional. Luego, amigos, de quitar los tornillos, empezamos a retirar la salpicadera. Una vez que retiramos la salpicadera, nos va a dar chance a empezar a aflojar las barras. Las barras son las que vamos a arreglar, o se lo conoce como barras o como suspensión delantera de amortiguamiento, amigos. Bueno, ya estamos aquí quitando las barras. Al quitar la salpicadera nos va a dar chance a que sigamos trabajando en la parte de arriba. Vamos a empezar a aflojar los tornillos que quitan la barra. Aquí el mecánico ya está aflojando la punta de la barra para poder sacar un resorte que tiene ahí, amigos. En esta parte el aceite de la barra ya huele muy feo. La verdad, ahí lo van a checar ustedes, huele muy feo. Tenemos que presionar la barra como que se amortiguara para que saque todo el aceite usado. Luego aquí el mecánico está ingresándole gasolina para poder lavar internamente los ductos de lubricación que lleva la barra por dentro, así como lo ven. Tenemos que jugar la barra para que toda la gasolina lave internamente, pues completamente la barra. Luego depositamos, volvemos a hacer la fricción para sacar toda la gasolina, amigos, así como se ve, miren. Posteriormente vamos a repetir y vamos a agarrar una mamila o un recipiente graduado para medir 150 mililitros de aceite. Cada barra lleva 150 mililitros de aceite, ahí como se ve en la imagen. Lo vamos a ingresar completamente, amigos, para la barra. La medida estándar es 150. Luego de ingresar, esto es muy primordial, tenemos que jugar la barra hacia arriba, hacia abajo, como si amortiguara, para que toda la barra se cargue, toda la barra o todo el aceite que ustedes le meten se cargue. Bueno, amigos, una vez terminado haciendo esto, procedemos a armar nuevamente la barra. Vamos a lavar completamente el resorte, así como lo está haciendo el mecánico, con gasolina. Una vez que ya esté lavada, procedemos a secarla o a limpiarla. El resorte de la barra, el que está menos corrugado, va hacia abajo, así como lo ven ahí. Va hacia abajo y lo demás ya armamos, cerramos con el tornillo y volvemos a armar. Amigos, este es tan sencillo. Espero lo puedan hacer ustedes en su casa. Dejen en los comentarios lo que quieran saber, como lo que no pude explicar. Y recuerden, yo soy Hishi Biker. No olviden de darle like, compartir y suscribirse al canal.